Desde el Estadio Nacional de la bellísima ciudad de Santiago de Chile, les damos la cordial bienvenida a Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Yo soy Milagros Rodríguez y los estaré acompañando durante este programa especial en donde cada uno de nuestros atletas venezolanos están luchando por dejar el nombre de nuestro país bien en alto en esta edición número 10 de los Juegos Suramericanos 2014. A continuación vamos a ver el punto de encuentro. ...372 atletas, 34 disciplinas... ...y la meta de estar en el primer lugar del cuadro general del medallero... ...es parte de las informaciones que les estaremos llevando... ...por aquí, por este programa especial... ...dedicado a llevarles cada uno de los pasos y acontecimientos... ...de nuestros atletas de alto rendimiento... ...pero antes, vamos a probar sus conocimientos... ...con la pregunta del día de hoy. ¿Sabe usted qué cantidad de atletas venezolanos participan en la décima edición de los Juegos Suramericanos Santiago 2014? Las opciones son las siguientes. Opción A, 545 atletas. Opción B, 405 atletas. Opción C, 372 atletas. ¿Ya sabes cuál es la respuesta? Pues entonces el primero que responda correctamente a través de nuestra cuenta Twitter, @puntoolimpico, le estaremos obsequiando una bella libreta de Santiago de Chile 2014. Así que anímate y responde ya. Ahora ha llegado el momento de disfrutar de la primera semana de acción de nuestra delegación venezolana, en donde le fue muy bien porque la lucha fue campeona absoluta. Stephanie Hernández nos regaló un par de preseas y la selección de natación también quedó subcampeona. Veamos. Pedro Mejías, Luis Vivenes y Pedro Ceballos cerraron con medallas de oro la actuación de Venezuela en la lucha que les permitió convertirse en los campeones de la disciplina. El gimnasio de la Escuela de Carabineros de Santiago de Chile fue el escenario donde los criollos celebraron por todo lo alto este título, acumulando en la general 8 metales dorados, 2 plateados y 5 preseas de bronce. Muy contento y agradecido con Dios y gracias al apoyo al Ministerio de Deporte, al Ministro, al Comité Olímpico y a la nueva directiva de la Federación Venezolana de Lucha, hemos logrado el éxito aquí y quedarnos campeones absolutos de este evento, gracias a Dios. Sumando 8 medallas, entre las cuales 3 fueron de oro, el karate venezolano se quedó con el título de esta décima edición de los Juegos Sudamericanos. Jaycee Piña fue la encargada de brindar la primera presea dorada para el país, mientras que Génesis Navarrete y Andrés Madera cerraron con broche de oro la actuación de los criollos. Bueno, me siento privilegiada, me siento agradecida y de verdad que fue un gran compromiso, ya que, como acabas de decir, era la primera medalla para abrir lo que fueron los Juegos Suramericanos y sumamente feliz de que esa medalla haya sido primero la de oro y segundo para nuestro país, Venezuela. Stephanie Hernández y Jonathan Suárez fueron los representantes venezolanos en el ciclismo BMX, siendo la fémina quien lograría llevarse 2 preseas de la competición, mientras que en la rama masculina, Suárez logró como mejor puesto un 4º lugar. La oriunda de Puerto Ordaz se despide de los Juegos Sudamericanos de Santiago con una medalla de bronce y una de plata, lo cual es razón suficiente para iniciar con buen pie esta temporada. Bueno, de hecho, a las mujeres que somos unas guerreras, que tenemos mucha energía y más cuando somos venezolanas, esta medalla es para todos ustedes, este logro es para todos ustedes. Y bueno, espero seguirles dando más frutos y convertir el bronce y la plata en un oro. Satisfecho, contento. Sé que vienen ahora los Juegos Centroamericanos y esa va a ser la gran meta, volver a estar allí montada en el podio como lo hice en Puerto Rico. Y creo que lo vamos a lograr, venimos con un gran equipo, con muchas ganas. Y gracias al apoyo de mi familia, mi esposa, mi hija, que me motivan de seguir montando con muchas ganas y demostrando que todavía tengo corazón para Venezuela. Y gracias
a todo el gobierno venezolano, al presidente que nos está apoyando, a Mindeporte, Punto Olímpico, a todas las redes sociales que están pendientes de todos los atletas de Venezuela con conseguir unas nuevas marcas para Río 2016. La selección nacional de natación se despide de los Juegos Sudamericanos con el subcampeonato de la disciplina, acumulando un total de 22 medallas, de las cuales 7 fueron de oro, 6 de plata y 9 de bronce, quedando detrás de Brasil, que se llevó el título sumando 36 preseas, de las cuales 18 fueron doradas. Por los venezolanos, resaltaron Andreína Pinto y Albert Subirats, quienes consiguieron 5 y 2 medallas de oro, respectivamente. Comenzamos muy bien, como lo dije anteriormente, unos Juegos Suramericanos es bastante fuerte, Brasil es uno de los contrincantes que está metido también entre los mejores del mundo y creo que estar ahí al lado de ellos nos hace sentir que estamos guiados por el buen camino para lo que va a ser el ciclo olímpico. Ahora estoy disfrutando demasiado de cada oportunidad que tengo de competir, sobre todo a este nivel tan alto con nadadores como de Brasil, de Argentina, de Chile. Pero como te dije, feliz de volver a la selección y bueno, un año que tengo bastante cargado de competencias y espero que me vaya bastante bien. En lo físico me siento increíblemente bien, me siento que estoy en mi mejor forma física en mucho tiempo y contento de estar aquí. La natación criolla se va de Chile con saldo positivo si se toma en cuenta que continúa el plan de desarrollo con la generación de relevo. Un buen inicio para nuestra delegación venezolana. Esperamos que cuando culmine este evento estén en el primer lugar del cuadro general del medallero. Así que nosotros desde acá les enviamos nuestras buenas vibras. A continuación voy a recordarles nuestras redes sociales, @.olimpico.olimpico@gmail.com, nuestro portal web www.olimpico.com.be y también nos pueden encontrar por el Facebook. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso venimos con más de ¡Mundo Olímpico! We'll be right back.